Good evening. You can see my ceiling. Hi. 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 Hi, teacher. How are you today? Hi, teacher. Hello, hello. Are you ready for today's class? Yes. Yes, very nice. Yes. Perfect. Now we're going to, we have how many people? Fausto, Walter, you have to put your full name every time you enter the session. No se olvide, siempre tiene que poner su nombre completo, Walter, porque si no hizo por, no nos acepta la asistencia. Es bien, bien okay, importante. Teacher, okay, okay. Uh-huh. Si gusta, se sale de la reunión y vuelve a entrar con su nombre completo. Ahorita lo pongo. Perfecto. Pero tiene que entrar a la sesión, correcto. Perfecto. Hello, Susana. Hello, Wendy. Hello, Carla. Hola, hello, teacher. Hello. Hello, hello. Now, let's see here. We're going to start with the class. Vamos a comenzar con la clase. Ya llevamos 6 días. Imagínense qué rápido. Súper, súper rápido. Give me a moment here. There we are. Okay, Fausto, can you turn on your camera, please? Podría encender su cámara, por favor. Thank you very much. Now, can you see my computer? Yes. Perfect. Now, well, we will continue with the National English for Work program, the beginner level. Module 1, and well, today we start with Unit 2. Unit 2 is called Daily Routines. Vamos por unidad 2, se llama Daily Routines, en la cual, I'm sorry. En la cual vamos a ver prácticamente cómo utilizar el simple present. We're going to learn how to describir las sus trabajos, qué hacen en sus trabajos, cuál es su rutina diaria, su rutina laboral, y también proporcionar información acerca de la rutina de sus compañeros, ya sea de clase o sus colegas en el trabajo. Ok, so that is unit number 2, daily routines. Mariela, can you help me out and read this part? Mariela. Competencies. Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Okay, very good. Madali, can you go with number 2? Sí. Describe a Describe a pattern. Daily routine is at work. Very good, very good. Now, Walter, go with number 3. Ice pattern question. About their daily routines and given answer above my routine. Very good, very good. And let's see, Susana. A partner question about someone
El daily routine and say what they do, don't. What they do or don't. Very good. So we're going to describe my job position and the activities that I perform every day at work. Vamos a describir de qué trabajan, las actividades que hacen cada día. Vamos a también describir la rutina de trabajo, la rutina laboral de sus compañeros de trabajo o de clase. Van a hacerle preguntas a sus compañeros acerca de sus rutinas diarias y proporcionar respuestas sobre su rutina personal. También van a preguntarle a sus compañeros, a sus partners, preguntas sobre la rutina de alguien más. Por ejemplo, puedo estar hablando con Marielos y le puedo preguntar a Marielos la rutina de Mariela, por ejemplo. Right? So that's what we're going to do, right? For unit number 2. Entonces, en las siguientes 5 clases, vamos a tratar de desarrollar estas competencias que SAPOR nos solicita. We're going to, pretty much we are in video conferencia número 6, simple present, affirmative and negative statements. Esa es la clase de hoy. But first, we need to check some homework. You were supposed to do some homework on your manual guide. Ahí tenía que haber hecho unos ejercicios en su manual, en su guía, y lo vamos a revisar en estos momentos. ¿Revisaron, completaron los ejercicios? ¿Cuál ejercicio? Yes. Wendy, Joana. Ok, Susana, yes. Vale. Susana. Yes. Ok, yes. Por ahí está. Por ahí está. Ok, very good. Now, we are going to check the exercises. There are 3 exercises pretty much that we are going to check. We're going to check this one, and this one. These are the exercises that we are going to check. First, what we're going to do is that you're going to work in a group of 3. Okay? You're going to work in groups of 3 so you can go ahead and check the information with your classmates. Vamos a trabajar en grupos de 3 para comparar las respuestas que tenemos con ese pequeño grupo y luego vamos a comparar las respuestas con todos los demás. ¿Qué les parece? Okay. ¿Estamos listos? Yes? Okay, okay. Are you ready? Yes. Okay, very good. So if we are ready right now, I am going to put you in groups so we can start working. Let me see how many people I have. Let me take a look on this. Remember, we have 3 exercises. Los que no lo completaron, vamos a trabajar de 5 a 10 minutos lo máximo para comparar, no para copiar, para comparar los ejercicios con los demás. Okay? So let's start. Let me see here. We have 13 participants. Okay, very good. Okay, let's go. Let's go. Let's start working right now. Let's start working. Select your groups, please. Okay. Del tuyo. Y yo me moví, Marielos, ahí me disculpa. Ay, sí, teacher, me dejó hablando allá. Es que aquí estaba un administrador, entonces, que andaba viendo que todo estuviera bien, y se me coló, pero ya se salió. So sorry. Okay, let's start. Do you have any questions about the exercise? No. Any questions about the exercises, Wendy, Marielo, Susana? Pues lo traté de hacer, pero no sé si están.
algo, correcto. Vaya, la primera. Ajá. Que son de, eran de corregir, ¿verdad? The first one that says we and marketing managers. Esa. De la página 18. Sí. Uh-huh. Very good. No, no sé si... Ay, no, no lo ves, pero... Ajá. Página 18. Page 18. Ajá. Sí. So, what is the answer for number one? What do you have? Tengo, we are marketing manager. We are marketing managers. Eso es lo que tenían que hacer, corregir las, lo malo que estuviera en la oración. ¿Ok? La segunda, she is not Margarita Marroquín. Uh-huh. Lo voy a dejar un ratito, voy a ir a otro grupo. Comparen a ver si tienen lo mismo con Wendy y con Susana. Y luego regresamos. Okay. Si necesitan ayuda, pueden pedirme ayuda. Ahí hay un botoncito para pedir ayuda. ¿Ok? Vale, perfecto. I'll see you in a moment. González. Sí. Do you have any questions? Pues revisando ahorita, teacher. Ajá. Uh-huh. Okay, you're comparing the answers. Very good. ¿Está comparando? Sí. Perfect. Este... Y haciendo lo que no los hicimos, teacher. ¿Qué pasa, güey? ¿Su ocupación, Wendy? Disculpa que le pregunte. Soy asistente de compras. Entonces, compras. ¿Cómo se hace compras? No. Asistente. There is a word for that. There is a force. Hay una palabra para eso. It's shopping assistant. Asistente de compras, es usted, ¿verdad? Sí, sí. Es shopping assistant. Shopping assistant. Shopping assistant. Shopping. 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 Sí. Ya se lo voy a escribir aquí. Shopping assistant. Asistente de compra. Assistant. Assistant. Look at the chat. Look at the chat. Assistant. Yes. Shopping assistant. Shopping. Shopping assistant. Asistente de compras. Shopping assistant. Mm-hmm. Very good. Okay, I will see you in a moment. I will go to another group. ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, nosotros en realidad, yo y Wendy, no hemos completado la tarea, es lo que estamos haciendo. Entonces, complétenla. You have 5 minutes. Okay. Tienen 5 minutos. No les de copia, Faust. No, 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 solo los va a ayudar, los va a apoyar. Vaya, what's name? Solo una. Vaya, la cuarta es my boss, Ar Jorge Sandoval, decía Cama. Y lo sí. Puse como my boss is Jorge Sandoval. Así sí. Es, así lo puse yo. Y las yo cinco, también. Compañero. Very good. The secret the ear secret aren't Laura Miranda. Yo le puse your secret is not ajá. Laura Miranda. No ajá. Sé cómo le, perfecto. Así lo puse si yo lo puse también. Usted. Ah, va. Así pues, lo puse también. Que, sí, ah, va. Ah, pues creo que vamos bien ahí. Uh-huh. What about you, Edwin? I'm looking for the pages. Page 18. Okay. Página número 18. Vaya, en la primera, looking for the mistake in each sentence. Looking for the mistake. We are marketing manager. Very good. She is Margarita Marroquín. Uh-huh. Natalie okay. And Sarai are the new supervisor. Is it correct? I don't know. You have to check. What do you have, Manali? What do you have, Alfonso? ¿Qué tiene usted? Igual la tengo yo. Igual. Yo sí la tengo. She is a Margati. No, she is a Margati Marroquín.
Ah, no, ¿cuál es la 3? Margarita Marroquín. Ajá. Margarita Marroquín. She isn't. She isn't. Ah, yo lo había puesto. She is. Bueno, she is. Uh-huh. Bueno, la 4. Because it's in negative. It says, como dice aren't, entonces asumimos que lo único que está malo es la conjugación del verbo. Así es. Uh-huh. Pero si usted dice, she is Margarita Marroquín, también estaría, gramaticalmente hablando, estaría correcto. She is Margarita Marroquín. She is Jennifer Margarita. La 4 dice, my boss is Jorge Sandoval. Yep. La 5. Ok. Voy con otro grupo, los dejo un ratito. Ok. The secretary is not Laura Miranda. Ya estuve aquí, los dejo. Hola. Hola. From El Salvador, sí puede ser. Are you from El Salvador? Yes, I am. Are you, ¿qué ver? No, pero es que tenemos que, es usar el Are you a student English? En inglés, vaya, acá dice, are you from El Salvador? Entonces puedes contestar, yes. Yes, I am. She is, oh, yes, she is. Yes, I am. But if you're asking, for example, Mariela, I ask you, are you from El Salvador? ¿Cuál sería la respuesta? Yes. Yes, I am. Yes, yes I am. Uh-huh. Yes. He is, yes, I am. No, sería yes, I am. Así. Pero si yo le pregunto, yes, Mariela, is Abel from Cuba? Ahí no, he's not. No, he's not. Ajá. He's not. No, okay. No, he's not. Exacto. Entonces, ahí sí, porque yo le estoy preguntando a usted acerca de alguien más. Por ejemplo, Mariela, is Briseida from Mexico? No sabemos, Briseida es de México. Are you from Mexico? No, she's not. Y me dice, ¿cómo? Yo soy mexicana. So we say, no, she's not. No, she's not. Entonces, en el caso de la primera, profe, sería, are you from El Salvador? Un ejemplo sería, are you from El Salvador? Uh-huh. Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. El Salvador. También. Is Briseida... supervisor. Pero ahí no estaríamos usando el his ni el her. No, en este caso, por ejemplo, pues en la 2, podríamos decir, cuando decimos write his or her answer, es porque aquí ustedes están hablando, están haciendo las preguntas de alguien, se las pueden hacer, por ejemplo, a alguien más. Entonces, write his or her answer. Escriba la respuesta de su o su, de su compañero o de su compañera, eso le quiere decir. No. Pero, por ejemplo, si usted quiere utilizar lo que estábamos viendo ayer, un possessive adjective o un possessive pronoun, ¿verdad? Si usted lo quiere usar, podemos decir en el número 2. Is her name Briseida? Podemos decir, yes, it is, o una respuesta larga, yes, her name is Briseida. Uh-huh. Ahí podemos ir jugando con los dos temas. Very good, Abel. Ya ve, la mente ya le está dando más opciones. Very nice. Ah, me llega. Okay. Any questions? ¿Vamos bien? Sí. Si tienen preguntas, díganme, porfa. En la segunda vamos a ocupar el ejemplo de Briseida, compañeros. Is Briseida. Sí, podemos poner is her name Briseida. Yes, her name is Briseida. ¿Quieren andarme a copiar? Okay, I will see you in a moment. Okay. Okay. Ahí en la 3, ¿qué ejemplo vamos a usar? Any more questions? Did you finish exercise 2? Yes. The question complete. Yes.
La oración. The sentences, yes. But it says page 18, yes, no questions, and short answers with B. Did you finish that one? Este ejercicio, ¿lo terminaron? Sí. En eso estamos. Sí. Ah, okay. En eso estamos. Okay, perfect, uh-huh. Perfect. Uh-huh. Do you have any questions? No, pues, Jennifer, tú pregunta. No, yo tenía era la duda que tenía de las oraciones, ¿verdad? Si las íbamos a hacer de cualquier cosa, lo que habíamos aprendido. Yes. Por lo menos en la primera puse yo. Sí, ¿verdad? ¿Qué puse en la primera? Veamos. En la primera puse, ¿Are you a supervisor? Yes, I am. Yes, I am. Mm-hmm. Very good. Ajá. That's perfect. No sé si la iba a terminar o simple corta. Sí. Pues, ahí dice, ¿qué dice la instrucción? She... Dice short answers. Yes, no questions, and short answers. Uh-huh. Sí. Sí. Y la segunda puse, she an intelligent person. Okay, y ahí. No, she is not. Okay, ¿cuál es la pronunciación, Madali? Is she an intelligent person? En la número is dos. Is she an intelligent person? Uh-huh. Uh-huh. Very good. Is she an intelligent person? An intelligent person. ¿Y ustedes dos? Intelligent. Yo en la primera puse, are you a student? Yes, we are a student. Are you students? Are you students? Mm-hmm. Yes, we are students. Yes, that's correct. Okay. Is she a nurse? Yes, I am nurse. Is she a nurse? Is she a nurse? ¿Por qué contesta usted? Is she a nurse? Yes, she is a nurse. Yes, she is. Porque está dando short answers. Yes, she is. Si usted dice, yes, she is a nurse, ya esa es una respuesta larga, no es una respuesta corta. Ok. ¿Y cuál es la respuesta? Yes, she is. Ayer vimos las respuestas cortas. Yes, she. Uh-huh. Así, yes. Short answers. Yes, she is. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Los dejo porque Susana está necesitando ayuda en el grupo número 4. Ya regreso. Hello, Susana. Hello, teacher. ¿O podría ser yes? No sé. En el question one, exercise three, are you is a student? Okay. Veamos bien. Pregunta. Vaya. ¿Pueden ver, pide aquí? ¿Pueden ver aquí en blanco? Sí. Sí. Usted me dice, are you is a student? Uh-huh. Esta es su pregunta. Ok, uh-huh. Ahora quiero que se vayan a sus notas y me digan cuál es la fórmula para hacer una pregunta. El viernes creo que la vimos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué tenemos que tener al inicio de una pregunta? Subject. Verb. ¿De la pregunta? Verb. Very good. Verb. Ok. Be. Ese es el verb. Very good. ¿Qué más? Sujeto. Subject. Y el complemento. Complement. And the complement. Ok. ¿Y qué es? ¿Qué creen ustedes que este is que tenemos acá es un complemento o por qué lo pusimos ahí? No.
Este es un, una palabra de más. Porque siempre tenemos que estar conocedores que el you y el is no van juntos. El is solamente se va a utilizar para she, he, or it. Ahí sí podemos utilizar is, porque es singular. Y solamente es third person singular. Para esos tres se utiliza solamente is. Si ustedes ven you and is en la misma oración o pregunta, está mal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Are you a student? Este sería el complement. Este sería el complement. El question. Y en la respuesta, la indicación pide que se utilice his y her. No, se le solicita que se, usted dé la respuesta de su, o, de su compañero o su compañera. En este caso, de sus compañeras. Entonces, yo le puedo, como nosotras estamos en el mismo grupo, para las cuatro, yo le puedo decir a Yesenia, Yesenia, are you a student? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Entonces, yo voy a escribir acá, are you a student? Yes, I am. Esa es la respuesta que voy a poner. Porque esa es her answer. That's her answer. Okay. Very good. Give an applause to yourself. Very good. You're welcome. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. ¿No? No. Ok. So, nos vamos a ir ya a las 8:20. ¿Ya terminamos? No. No. ¿No? ¿Cuánto le falta? Todo. Santo Padre. ¿Unos 5 minutitos más? Sí, okay. Sí, solo para revisar cómo nos han quedado las respuestas. Ok, go, 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 go. Answer. Entonces, la respuesta entonces sería... tenemos que ocupar esos como respuesta. En este caso, sí tendría que ocupar como... para, ¿como respuesta? Para... ¿Yes? Yes, here. No. En este caso, dice, write his or her answer. Vaya, nosotros estamos en el mismo grupo, ¿verdad? Wendy, Walter, todos estamos en el mismo grupo. Entonces, como estamos haciendo las preguntas, podemos hacernos las preguntas entre nosotros mismos. ¿Cuál es la pregunta que hicieron en el número uno? Yo le puse, por ejemplo, yo, are you an inspector? No, I am not. Entonces, usted tiene que escribir mi respuesta. Ah, ok. Por eso dice... write his or her answer. Escriba la respuesta de su compañero o su compañera. Ah, okay. Okay. Y todas tienen que ser respuestas entre la entre nosotros mismos. Pequeñas. Entonces, teacher, en esa parte, porque dice write his or her answer. Imagino que como en la pregunta 2 hay que responder de esa forma. ¿Cuál sería la pregunta 2? Yo en la pregunta 2 le hice... permítame, Joana. Mauricio. ¿Cómo tienes la post? Yo tengo... is he a supervisor? Ajá. ¿Is he a supervisor? ¿Cuál podría ser una respuesta? Yes, he is a supervisor. Yes, he is a supervisor. Very good. Yes, he is a supervisor, pero usted lo va a poner como respuesta corta, yes he is, porque el ejercicio le dice right y says yes no questions in short answers, short answers. Entonces si usted le pone yes he is a supervisor, ya es una respuesta larga. Okay, teacher, y en este caso que yo le pregunto he no is she Joanna, su respuesta sería, su respuesta sería yes. I don't know. Ask her. What do you think? Puedes, ahí la respuesta puede ser, ustedes van a decidir si la respuesta es negativa o positiva. De hecho, pueden poner las dos solo por practicar. Is she Joanna? Yes, she is. No, she is. Yes, she is. Ahí no cabe la respuesta de here.
No. A menos que usted pregunte, is her name Joanna? Vamos a dar una respuesta corta. Yes, it is. Y si queremos dar una respuesta larga, yes, her name is Joanna. Pero ahí ya no sería una short answer. Ya sería una respuesta larga. Okay. Okay. Very good. Okay. ¿Ya tenemos todo? ¿No falta todavía? Y me falta. Solo, hizo la tarea. Tengo yo duda. Teacher, con esa tengo duda, una que hice en la 5. Yo puse como pregunta, is she your daughter? Is she? Your daughter. Your daughter. Como su hija. Daughter. Ajá. Su hija, ok. Is she your daughter? Yes, pero she is. La... Or not she is. Yes, she is. Ah, ok. Mm-hmm. Exacto. Okay. Thank you. You're welcome. Let's continue. ¿A alguien más le hace falta? Ahorita. More questions, people? ¿Tiene más preguntas? Joana? En la 3, ¿cómo pudiera formularse la pregunta? La pregunta, perdón. Porque el verbi es am. Am, ¿verdad? O estoy equivocado. ¿En la número 4? Número 4, sí. Pero, uh-huh. Ajá. ¿Cómo lo puede hacer? Es lo que estoy intentando. Hagámoslo como hicimos... Como hicimos ayer. ¿Cómo hicimos ayer para hacer las preguntas? Hagamos una oración con I. No, vamos a hacer una oración con we. Tenemos we. ¿Qué más? ¿Cuál es el verbo que va con we? Joanna. We are. We are. We are. Mm. We are what? We are students, for example. Así me pueden decir, hey teacher, we are students. ¿Ok? ¿Y qué hacíamos para las preguntas, Walter? ¿Cómo podíamos hacer esta oración afirmativa, Walter? ¿Cómo lo podíamos hacer pregunta? ¿Qué le poníamos al inicio? El signo, al final, el signo de interrogación. No. Yo quiero hacer esta oración, la quiero hacer pregunta. ¿Qué es lo que tengo que poner al inicio, Walter? Are. ¿Y qué va después, Walter? We. Are we? Are we students? Are we students? Ahora sigo el signo de interrogación. The question mark. Ok, very good. Siguiendo esta lógica, ¿verdad? En la cual solamente movemos de posición el verbo to be al inicio y luego ponemos el sujeto. ¿Cómo podría usted crear una pregunta with am? Cree primero una oración with I am. Ah, ok. Ok, háganlo, quiero ver. Entonces sería... Vale. En el caso mío... Permítame, Fausto, vamos a ver qué tiene Walter. Sería... Tendría que poner el I. Es sobre la pregunta número 4, ¿va? Sí, en esa estamos. Ah, vaya, sería I. I am. Okay, I am what? I am. Manager? I am a manager. I am a manager. Okay. Esta es la oración. Necesito ahora que esta oración me la haga pregunta. ¿Qué va primero, Walter? ¿Qué va primero? El am. Am. Después, I. Ok. A manager. Ok. ¿Qué más?
Am I a manager? El signo de interrogación. Question mark. Question mark. Okay. ¿Cómo se dice? Question mark. Question mark. ¿Entendemos esta lógica? Yes. Yes? Sí. Okay. Sí, yes. Creo que yo hice una pregunta toda rara quizás en esa. Dame. Puse, am I your best friend? Pero esa no lleva am. Oh, am I your best friend? Am I your best friend? Am I your best friend? Soy tu mejor amigo, no lo soy. Very good. That's perfect. Pero con la respuesta sí estoy un poquito confuso. Aquí lo que estamos queriendo practicar, como somos beginners todavía, Fausto, es para que entendamos cómo va el orden de cada uno. Pero sí, en este caso se podría contestar, am I your best friend? Yes, I am. No, I'm not. Pero yo, por ejemplo, le puedo preguntar a usted, Fausto, am I your best friend? Y usted me dice, no, you're not. You're my teacher. No, you're not. Okay. Pero ya cuando vayamos un poquito más avanzados, ahorita estos ejercicios son solo para ver la lógica de cómo van, tienen que ir, en qué posición cada cosa. ¿Ok? Ok. Bueno, yo creo que ya nos vamos. Yo, nadie hizo la tarea, qué vergüenza. Pero vamos. Vamos a compartir. Okay, are we ready? Nos tomamos mucho tiempo porque muchos no habían terminado el ejercicio. No, hombre, está bien el tiempo. No, hombre, está bien, dice. ¿Ya pasó lista, no? No, no hay. Porque lo íbamos a hacer a las 8:15, pero estaban todos ocupaditos. Okay. Okay, let's check here the information that we have with all of you. Vamos a ver, veamos las respuestas que tenemos de cada uno, pero vamos a ver aquí también la asistencia, cuántos de ustedes tengo. Nos faltan todavía un par. ¿Cuántos somos por todo, profe, en la clase? 16, 18. 19. 19, ¿no? Faltan como 3 más ahorita. Ah, ok. Ok. Let's check the activity. Vamos a, porque les quiero decir otra cosa también. No quiero que se me confunda. Vaya. Okay, we are going to start, we're going to check only 2 exercises. We're going to check first this one. Can you see my computer? Yes. Okay, so I will ask you directly, le voy a preguntar directamente a cada uno de ustedes. Right now, so you can give me your answer. So let's start here. Abel, what is the answer for number 1? A ver. We are marketing manager. We are marketing managers. Okay, very good. We are marketing managers. Very nice. Now, give me the answer for number 2, Briseida. Se me olvidó. She isn't Margarita Marroquín. She isn't Margarita Marroquín. Okay. Very good. She isn't. Number 3. Let's see here. Mariela. Natalia and Sarai are the new supervisors. Are the new supervisors.
are the new supervisors. Very nice. Very nice. Let's see the answer for number four, Eric. Okay, my boss is Jorge Sandoval. My boss is Sandoval. Jorge Sandoval. My boss is Jose Saenz. Okay, very good. Now let's see number five, Edwin. Their secretary is Laura Miranda. Their secretary, look at, is it positive or negative, Edwin? Negative. Isn't Laura Miranda. Their secretary isn't Laura Miranda. Okay. Very nice. So these are the answers, right, that we have for 1, 2, 3, 4, and 5. Now, tell me if I have here, Natalia and Sarai. What is the subject pronoun that I can use for Natalia and Sarai, Roselena? Tengo esto, Roselena, Natalia and Sarai. What is the subject pronoun que puedo utilizar? They are. They are the new supervisors. Very nice. New supervisor. Very good. What about my boss, Alfonso? ¿Cuál es el subject pronoun que puedo utilizar para my boss? He boss is Jorge Sandoval. Okay, ¿cómo sería la oración? Pónganle mute si no estamos participando. Hay que ponerle mute al micrófono para escuchar bien, que no hay interferencia. Alfonso, ¿cuál sería la respuesta? Si quiero cambiar my boss to a subject pronoun, ¿cuál sería? He is Jorge Sandoval. He is Sir Jorge Sandoval. Very good. He is Jorge Sandoval. Very good. Perfect. And I want to change their secretary. Carla Marielos, their secretary. What subject pronoun? He? Their secretary. ¿Sería he? ¿Estás segura? She. She, very good. Very good, sería she. Very nice. ¿Ya ven? Very good, very nice. Now, let's continue here. And you are going to help me with the answers that you have. Las preguntas que tenemos, que ustedes tienen. Pregunta y respuesta que ustedes han creado. Este ejercicio, el ejercicio 2 de la página 18, se ha realizado para que ustedes vean la estructura de las preguntas y de las respuestas cortas. Vamos a comenzar con Yesenia Arita. What do you have for number one? Are you a student? What is the answer? Yes, I am a student. Yes, I am. Short answer. Mira acá, nos pide short answer. Short answer. Le decimos, yes, I am. Si usted dice, yes, I am a student, ya es una long answer. Okay. Very good, Yesenia. Now let's see, Roselena, number two. Perdón. Is she a nurse? What's the answer? No, she's not. No, she's not. Okay, deme una respuesta corta. Forma contractada. No. Contrácteme esta oración. Porque si yo la dejo así, es larga.
No está short answer. ¿Cómo lo puedo contactar? She isn't. No, no, she isn't. Isn't. Very mm-hmm. good. No, she isn't. She isn't. Very good. Ahora, número tres, Mariela. Are they colleagues? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Number four, Walter. I am manager. Am I a manager? Am I a manager? No, I am not. No, I am not. Okay, very good. Esa respuesta es algo ilógica, me decía Fausto, porque uno mismo se está preguntando algo. Pero como solo es para ver la estructura, estamos bien. Ok. Give me your answer for number five. Who else? Well, Fausto. Is she your daughter? No, she isn't. No, she isn't. And number six, Joanna. La número seis. Joana, ¿qué tiene para el número 6? No está Joana. Ok, let's see. Madali, what do you have for number 6? Are they a college? No, they aren't. Ok, are they colleagues? No, they aren't. Very good. Are they colleagues? No, they aren't. Very good. Very good. Are they colleagues? No, they aren't. No, they aren't. Okay, very good. Entonces tenemos acá, vamos avanzando con el ejercicio. ¿Alguna pregunta acerca de los ejercicios que acaban de completar? Do you have any questions? ¿Seguro que no tienen preguntas? ¿No? Okay. Pasamos a asistencia entonces. Por si se acuerdan, en lo que estamos con asistencia, pueden pensar en alguna pregunta que tengan, no hay problema. So today is September the 29th. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Okay, very good. Wendy Joana Ruiz González. René Alfonso Madrid Escalante. Presente. Jennifer Madale Hernández Mengíbar. Eric Macario Pérez Ramírez. Presente. Briseida Amabel Avilés Zelaya. Presente. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. Carla María Los Guevara Callejas. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Rosalena Figueroa Hernández. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Alexander de Jesús Palma. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Mariela de Los Ángeles Alvarado Díaz. Presente. Carla Ayeset Colocho de Parada. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandra Nativis Rivera. Eleani Alejandra. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Ok. Very good. Entonces, solamente les quería comentar, ya ayer estaba revisando en la noche los avances que han tenido con las tareas de la primera unidad.
Solo recordarles, INSA for, no sé si se los, yo creo que sí se los mencionaron. La nota que nos pide, bueno, que les pide a ustedes, es el 80% para pasar al siguiente módulo, o sea, 8.0. Estaba revisando que varios, quizás porque no han completado las actividades, tienen 60 o 70, tienen que completar las tareas de todos los días para que esa nota les suba. Si ustedes ya las completaron y por casualidad ustedes siempre tienen 60 o 70 o 75 y no llegan, tienen que repetir la tarea que no les ha, que les ha dado más dificultad para que usted pueda llegar al 80. Esas tareas prácticamente son para practicar porque tenemos un midterm, que es un examen parcial, ¿verdad? Que el examen parcial se hace después de la semana 3. Entonces tenemos, después de la semana 3 o 2, no me recuerdo muy bien en estos momentos. Tienen que ir practicando y ir haciendo esas tareas que se van colocando en el portal, ¿ok? Entonces, okay. Los que ya sabe cada quien sus scores, cuántas buenas le salen, cuántas malas le salen, ya van viendo. Si tiene 5 preguntas y de 5, 3 le salieron buenas, quiere decir que tiene 60, no tiene 80 ni 90, tiene 60. Tiene que volverlo a repetir para volver a sacar una mejor nota. Y se mantiene la nota última que usted ha realizado. Ok, entonces aquellos que tienen una nota baja, hay que volver a practicar para volverlos a hacer. Ok. Okay. Solamente hacer el comercial de la noche antes de seguir. Okay. ¿Se les ocurrió alguna pregunta acerca de los ejercicios que acabamos de completar? ¿No? ¿No questions? Yo tengo una pregunta, teacher. Ok, Rosalena. Sí, cuando habla que uno debe dar una respuesta corta, ¿la respuesta debe ir contractada siempre? Yes. All the short answers, they have to be like this. If I have, for example, yes, comma, I'm not. Una respuesta corta. Okay. No, comma, we aren't. Ahí estamos dando una respuesta corta. Si usted me dice, por ejemplo, aquí, are not, y le deja largo, ya sería una respuesta larga. Así lo dice la gramática del inglés. Entonces, siempre vamos a dar la respuesta corta sería contractada. Gracias. Okay? Very good. That's a good question. Very nice. Una consulta. Consulta. Ahorita. Con ese ejemplo que acaba de dar, puede ir, yes, I'm not. O tiene que ir, no, al principio. Oh, sorry. No, I'm not. In this case, it's no, I'm not. Sorry. Good. No, I'm not. Ya ve, ya se dormía. Gracias, María. No, I'm not. Y sería, yes, I am. Esta es la única que no se contracta, porque en esta no podemos, no podemos escribir yes, am. Siempre tiene que ser yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. Esta es la única. Con referencia a lo yes, que acaba de preguntar, ella dos, sí. Esta, yes, I am. Esta siempre, 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 no importa qué, si es una respuesta que ustedes tienen que utilizarla en positivo. Yes, are you a student? Yes, I am. Are you a supervisor? Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. Siempre tiene que decirla así, ¿ok? Y siempre tiene que ir el yes, y aquí tendría que ir el no. No. No, I'm not. Very good. Gracias, Mariela. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Tengo una pregunta. Yes, Yesenia. Es referente a la clase de ayer con la que estamos y bueno, y con la que estamos viendo ahorita. Pero ¿por qué cuando hacemos la pregunta, digamos, what your classmate name? Porque uno siempre contesta con el my si se está refiriendo hacia, o sea, preguntando el nombre de otra persona, digamos. Ok, you say what? Ok, muy buena pregunta. What's your classmate occupation? What's your classmate's
occupation? No me cabe aquí, mira. Okay, what's your classmate's occupation? Ajá, entonces, ¿por qué no contestamos en tercera? Bueno, como es una pregunta a una tercera persona y no a mí mismo. Porque siempre contestamos con el my y no con el he o she o they. ¿Cuál de todas estas palabras, ya le entendí su pregunta, Miss Sarita, ¿cuál de todas estas palabras le dicen a ustedes que hay un possessive? Un possessive adjective. ¿Se acuerdan de qué? Your. Entonces, si yo le estoy diciendo your, ¿cuál es el noun que este your está modificando? Joe. Classmate. Yo. Classmates, ok. Very good. Este está modificando este, ¿verdad? Uh-huh. Eso era solo conversar para que se acuerdan. Very good. Entonces, acá, lo que yo quiero saber, si estoy dando información de un tercero, totalmente de acuerdo, pero yo quiero saber cómo es o cuál es la ocupación de su compañero. Entonces, este me da la pauta a mí, ¿verdad? Para que yo diga mine, porque este es el posesivo que estoy utilizando. Entonces, usted, aunque está dando la información de alguien más, es suyo, es su compañero de clase. Ok. ¿Okay? La ocupación no es suya. Es la de su compañero. Entonces, por eso decimos, what's your classmate's occupation? My classmate's occupation is shopping assistant, como la Wendy Joanna. Okay? My classmate's occupation is shopping assistant. Aquí nos falta el apóstol. My classmate's occupation is shopping assistant. Entonces, ocupo my, porque a pesar de que estoy dando información de alguien más, esa persona hasta cierto punto tiene un sentido de pertenencia conmigo. Es mi compañero de clase. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Ok. Yes. Very good. Very good questions. Me gustan las preguntas que están haciendo. Very good. Ok. What's another question? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay, let's move then. Si no tienen preguntas, let's move. Let's go and let's continue here with other activity. Si tienen alguna pregunta, así como ella de una clase anterior, no se preocupen. You can ask me questions. Okay, seguimos. We are going to see here. Can you see my computer? Yes. Okay, very good. It says here, listen to your teacher with the following job positions. Vamos a ver acá. Job position. Uy, no me gusta esto. Job positions. Posiciones laborales. Job positions. Ocupaciones o puestos de trabajo, como ustedes le quieren decir. Then, match them. We're going to connect them with the activities they perform. En este ejercicio vamos a poder utilizar el diccionario que tenga en su teléfono, como sea, lo pueden, o si tiene un diccionario en físico, lo pueden utilizar. Y tenemos diferentes job positions, or occupations, or professions. Right? We have bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, software engineer, digital marketing manager, financial analyst, okay? Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Acá esta persona. Ya han visto aquellos que llevan los libros, las cuentas. Son como accountants, son como contadores, pero ellos llevan los registros de una compañía. Todo lo que tiene que ver con dinero, bookkeepers. Okay? Human resource specialist. Human resource specialist.
Es la persona que a usted lo entrevista cuando usted va a pedir un trabajo. ¿Okay? Recursos humanos. Insurance agent is the person who is going to sell an insurance for a car, for example. El que lo tiene ahí pagándole $45 por el seguro del carro, que nunca dan nada. Right? Insurance agent. Insurance agent. Then we have financial analyst. Financial analysts are the people who work, for example, in Banco Agrícola, they work in Cucatlán, places like that. Financial analysts, analistas financieros, financial analysts. Then we have digital marketing manager. Digital marketing manager. Ese no es tan popular hoy día porque se utilizan los community managers para las redes sociales, pero el digital marketing manager es aquella persona que se encarga de todo lo digital en y mercadeo, todos los recursos digitales que se utilizan en mercadeo para una empresa. Are you a digital marketing manager? Okay. And then we have software engineer. Software engineer is an engineer or is a person who is in charge of software changes. Estas personas son las que se encargan de los programas, programadores, a ver toda la información de las computadoras. No son de mantenimiento de computadoras, sino que se encargan más que todo del software, no del hardware de las computadoras. ¿Ok? So this is what we have. I need you to repeat after me. Bookkeeper. 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 Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital. Alguna vez vieron una caricatura que se llamaba Digimon. Sí. Yeah. Okay. Very good. Similar. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay. Manager. Now, everyone, I want to listen only to Fausto. Fausto, one more time. Digital marketing manager. Digital. Very good. Then we have insurance agent. Insurance agent. Software engineer. Software engineer. Okay, very good. Now, I will mention one letter. For example, letter B. What's the pronunciation? Letter B? Finalist is like this. Finalista. What is letter B? Who remembers? Financial analyst. Let's see here, Macario, letter E. Bookkeeper. Letter E. Insurance agent. Very good. Letter D, Mariela. D.
digital marketing manager. Wonderful. Very good. Letter A, Roselena. Software engineer. Letter A, Roselena. Sorry, bookkeeper. Bookkeeper. Susana, letter B. Susana. Susana. Are you there, Susana? Se me fue la Susana. Es que tiene problemas con el audio porque no se le escucha. Ah, ok. So let's see another person. Le voy a poner mute. Ok, Carla Marielos, letter B. Le acabo de poner mute a todo, así que quítale y lo vuelve a poner. Financial analyst. Financial analyst, very good. And the last one, let's see, letter C. Abel. Letter C. Human specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. Resource. Ok, very good. Fíjense que esta hay una forma más fácil de decirla en inglés. En las compañías no les vamos a decir que él es human resource, solamente decimos HR. Que la H de human y la R de resource. Ah, y tú eres HR. Yes, I am. HR es HR. Human resource. Solamente decimos la pronunciación de las dos letras. Ok. Do you have question about the pronunciation? Any question about the pronunciation? ¿Pregunta sobre la pronunciación? Si las puede pronunciar nuevamente para, es que así aprendo cómo se pronuncia. Ok. O sea, escribiéndolo como yo lo entiendo. ¿De qué verdad? No, I'm kidding. Ok, let's listen one more time. Bookkeeper. Bookkeeper. Financial analyst. Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Insurance agent. Software engineer. Okay. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay. Now, what you're going to do, let me see here. What you're going to do is that you are going to match, yo ya les dije las definiciones o qué significa cada uno. You're going to match, you're going to use your dictionaries right now. And you are going to match these words with their meaning. Okay? Esos son los significados, esas son las definiciones que tenemos acá. O qué es lo que hace cada persona. Por decir, una actividad que define esa profesión. Por ejemplo, número uno dice, keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. ¿Cuál creen ustedes que sería? Financial analysts. Wonderful, Alfonso. Financial analysts. Very good. So here, what you're going to do is that you're going to put here, right? Here, letter B. Right? So you can remember. B, financial analysts keep track of the financial accounts of companies. Very good. So that's what you're going to do. This exercise is in your book, right? It's on page 19. Let me see. I think it's on page 19. Yeah, on page 19. Go to page 19 of your book.
Go to page 19. And on page 19, you're going to match the word with the activity they perform. Is that clear what you're going to do? Yes? Okay. Como no vamos a trabajar solitos, vamos a trabajar en parejas. En estos momentos. Okay. We're going to work like this. Let's go. Vamos a trabajar en parejas. Vamos, seleccionen ahí el botoncito. Seleccionen, seleccionen. Vamos a tener 5 minutos. No, 6, porque tienen que buscar. Let's go, let's go. A ver. Manuales dice Unity 2. Ajá. Unity 2. Unit ajá. Number 2. Unit number 2. Pero mire, ya lo encontré, ya está aquí, cabal. Yes. Aquí lo tengo. You found yes. It? Very good. Yes. I found it. Listen to your teacher reading funny joke teacher. The much actividad they perform. Se pronuncia la primera, Walter, dijeron que era la de financial analyst. Sí, por financial analyst. Sí, lo veo donde está. Financial analyst. Ahí solo te pone la literal, ¿verdad? Por ejemplo, uh-huh. Aquí sería B. Era B, exactly. But you have to remember. Correcto. Later on. Sí, tiene que recordarse después. Vaya. En la número 2. No me va a decir, óigame, por favor. Mm, sí. Tiene que recordarse después de la manager their finances. Walter. Tiene que recordarse después de la pronunciación porque no me va a decir letter B, me va a decir financial analyst. ¿Ok? Entonces, vamos okay. A practicar. ¿Ok? Very good. Entonces, aquí en la número 2 sería insurance agent. Insurance agent. Agent. Insurance agent. Help people in business manage their finance. La 3 sería no. La 3 sería human resource specialist. ¿Verdad? La 3, quiero ver. Mm-hmm. Very good. Policies human and regulations. La 4. Create this company on the social media. Sería. D. 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 Digital marketing manager. Yeah, yeah. Yay. La 5. Las 5 serían piensa en la 1 y la 2 después. Ay. Sí, porque la veo diferente, fíjese. Aquí dice porque el compañero dijo B, pero ahí no sabemos si esa es la B o no. Ese es un ejemplo cabrón. De cómo hacerlo. Keep on the final account of company. Uh-huh. ¿Y qué dijimos que era bookkeeper? Software engineer. ¿Qué era bookkeeper? Bookkeeper. No recuerdo, déjeme ver. Let me see. Parecido al accountant. Uh-huh. Bookkeeper. Uh-huh. Ahorita. Porque ahí yo solo le di el ejemplo de cómo se llena. No era respuesta, letter B. Y miren, letter number 2. Help people and businesses manage their finances. Hacen estar haciendo todo. Help people and businesses manage. Yes, bookkeeper, number 2. Bookkeeper,
Okay, number two. Or number one. Keep track of something. ¿Qué significa bookkeeper? Contador. Es parecido al contador. Okay. Es como el que lleva todos los registros, todos los libros. Keep track of. Entonces, keeper sería la 5. Sería A. Porque dice aquí, people, company, and guy, financier, loss, and manager, risks. No. Because that one, what does a insurance agent does? ¿Qué hace un insurance agent, por ejemplo, una compañía? ¿Para qué contrata una compañía o un agente de seguro? Insurance agent. Por ejemplo, si tenemos acá, permítame, tenemos acá loss and manage risk. Loss and manage risk. ¿Qué significa aquí? Loss, pérdidas. Pérdidas. Risk, riesgos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ven los agentes de seguros? Las pérdidas y los riesgos, de una persona. Exacto. Por ejemplo, si usted contrata un seguro de vida, si usted tiene diabetes, no le dan seguro de vida. Aunque sea un riesgo. Porque ellos no quieren perder tampoco su dinero. Uy. ¿Qué mala onda? Okay, I will give you 3 more minutes. Analícenlas todas. Busquen la palabra en el diccionario. Yo voy a mandar a todos. Aquí. Dígame si reciben este mensaje, permítanme. O sea, Edwin, la 6 sería if software manager, yes. Software manager. ¿Recibieron algún mensaje ahí ustedes? No. No recibes nada. El ejemplo. No. El ejemplo de cómo llenar el ejercicio. Pero a ver. Ah, sí, sí, lo recibió. Pero no sé. No me he caído. No me he caído, fíjese. Lo único que no lo miro, solo lo vi en la pantalla y desapareció. Ah, ok. Bueno. Bookkeeper. ¿Qué es bookkeeper? ¿Busquen bookkeeper en Google? Contador me apareció a mí. Ok. Entonces sería number one. Number one. ¿Ahora lo vio? Sí, el ejemplo se dio al inicio, solo fue como llenar el ejercicio en la respuesta número uno. Para que no se confunda. Ok. I will see you in a moment. Hacer como unas pruebas que va a hacer. Did you see my message on the screen? Yes. Bueno, yo en la computadora lo tengo. ¿Vieron el mensaje en la pantalla? No. No. ¿Cuál es la respuesta del número uno? El ejemplo que les di era de solamente cómo llenar el ejercicio. Pero el número uno no es el B. Es que vi que los otros grupos se están poniendo. Ok, vamos a revisar. ¿Qué era bookkeeper? Bookkeeper es como un contador prácticamente. Ok. ¿Y qué dice la número uno? Ahorita vamos a revisar. Revisemos, pues. Está algo lento. Aunque, okay, teacher, esa yo la como. Dice que. Final sheet. Number one.
Ajá. Es que eso pusimos, pero solo como ejemplo de cómo llenar el ejercicio. Pero no. Ah, esa, ah, ya sé cuál es. ¿Cuál es? Ey. Revisen bien, ya lo veo otro rato. Uy, Eliana. Ok. ¿Y hay alguna forma de que no vuelva a ponerla? ¿Dónde aparecen las opciones? Porque yes. Cuando le tomé el screen, aparecía la casilla de la respuesta. Entonces no puedo leer toda la... Lo que pasa, a ver, es que dijimos cómo se llena el ejercicio. Por ejemplo, si decíamos, keep track of the financial accounts, y usted pensaba que era letter B, usted aquí le ponía letter B. Pero eso le están poniendo. Ah, okay. Y letter B no es la correcta acá. Sino que es bookkeeper. Bookkeeper keep track of the financial accounts. A. That would be letter A. Very good. Hello, Eliane. Hello. Acabo de venir de trabajar. Así la ay, Eliane. Qué barbaridad. Y yo decía, Eliane, participe. Y nada. No se preocupe, estamos en la página 19. Ok. Ellos le van a ayudar, ellos ya terminaron casi. Okay. Casi. I will see you in a moment. ¿Ya? Okay. ¿Recibieron mi mensaje? No. Les mandé un mensaje. ¿A dónde? Algo había, ajá. Yo no lo vi. Sí, es que los otros equipos estaban viendo que el ejemplo que pusimos de cómo llenar el ejercicio pensaron que era la respuesta del número 1, Financial Analyst, pero eso no es la respuesta. Eso es solo como un ejemplo de cómo llenar el ejercicio. Ah, o sea que tenemos que rellenar el 1 siempre. Sí, ¿cuál es el número 1? Ah, yo lo había dejado ahí el B. sí, por sí. Eso me fijé. Ajá. Ah, va. Keep track of Spanish company. Ah, little E. Ok, letter A, bookkeeper, very good, bookkeeper, very good, Alfonso, very good, that's the answer. Ok, 2, y B. 2, little B. Ok, very good, financial analyst, very good. 3, little C. Yes. I'm going to little C. Number three. Know the policies. Yeah, human resources specialist. Very good. Okay. Number 4. D. Little D. Ask where little D. Okay, number 4. Answer letter D. D. Perfect. Excellent. Okay. E. Number five. Ask where little E. Number 5. Ask where little E. E. Insurance agent. Very good. Number 6? Little F. Letter F. Okay. Very good. F. You got it. Very nice. Okay. Ya se dieron cuenta que todo el ejercicio está en inglés, ¿verdad? Y lo han entendido. Muy bien. Lo he entendido porque anteriormente ya había recibido alguna clase y me dirigí que employee me era de empleado. Pero realmente si me era, tenía algún conocimiento, realmente no. O sea... Sí, no, pero claro, está difícil. Está difícil. No es de tan principiante la clase. Eso estábamos hablando, que hay unas cosas avanzadas, pero ya son palabras más largas también. Sí, es que así, vamos a ir mezclando lo poquito con lo bastante. Yo creí que íbamos a iniciar siempre, digamos, con el abecedario, cantando el abecedario. Ah. Esta es una puerta, esta es una silla, y así. With vocabulary. Ah, entonces hemos iniciado diferente realmente. Pero está bien, está bien. Sí, está bien. Sí, ya se fija que el
El manual así está estructurado. Sí, así es. Un poco ya más difícil viendo. Todavía, sí. Ok. So, I think we're going to go. Ya que ustedes terminan, yo creo que ya los demás debieron haber terminado también. Ok. Así que nos vamos. Vámonos, vámonos. Ok. Hey, no volvieron a conectar otra vez. Yes. Can you hear me? Ah, no, pensé que estaba otra vez con Roseliana en la dupla. Oh, no. You're with me. You're with me. Ya estamos todos acá. Okay. Sorry, please. Okay, so we're going to continue here. Let's see, let's wait for the others. Okay. Okay. Now, muchos grupos vi que hubo una pequeña confusión. La forma en que llenamos el número uno no es la forma correcta, sino que era la forma de cómo llenar el ejercicio. Y vi que varios lo habían dejado así, pero varios grupos también ya lo cambiaron. Entonces estamos bien. Vamos a empezar con el equipo, uno de los equipos que ya lo cambió. René, let me see here. Yes. René Alfonso, what is number one? Little A. Letter A. Can you pronounce bookkeeper. That word, please? Bookkeeper. 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 Very good. Bookkeeper. Very good pronunciation. What about number two, Briseida? Audio. Number two, letter B. Letter B. How do you pronounce that? ¿Cómo lo pronuncia? Help people and business manager their finance. Very good. And how do you pronounce this? ¿Cómo pronuncia esta palabra? Esas dos palabras. Letter B, ¿cómo la pronuncia? Ah. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Very good. Okay, number three. Who's number three? Edwin. What do you have for number three? We have letter C. Human resource specialist. Human resource specialist. Very good job. Human resource specialist. Wendy Arita, number four. Number four is D. Is D, okay. What is, can you please read it? ¿Puede leerlo? Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager, very good. Number five, let's see, Susana. Vamos a ver si le sirve el audio, Susana. No, todavía no. Okay, Rosa Elena. Letter E. Letter E, okay. Insurance agent, very good. And the last one, number six, Mariela? Letter F. Letter F. Software engineer. Software engineer. Very good. Very good. We did it. Perfect. Perfect. So a bookkeeper
keeps track of the financial accounts of companies. A human resource specialist knows the policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent help people and companies against financial loss and manage risk. Right. Financial analyst help people and businesses manage their finances. Digital marketing manager create and advertise the company over social media. And software engineer design and develop different softwares. Okay. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Este vocabulario por el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Sí puede mencionar, teacher, nuevamente cómo se dicen las palabras de cada literal? Ok. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Insurance agent. Software engineer. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Insurance agent. Software engineer. Okay. Financial, 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 yes. Analyst. Exactly. Okay. Financial. Okay. Okay. Now we are going to continue working here. I'm going to show you what we're going to do. Okay. We are going to see a little bit of grammar. Okay, give me a second. Give me one moment. Okay, let me show you here my computer. Sorry, but my internet is slow today, so sorry. Can you see my computer? Yes. Okay, vamos a ver una parte de grammar que es super fácil, super fácil. Es el uso del simple present. Give me a second. I'm just going to close my windows because it's raining. Deme un segundo. Voy a cerrar las puertas. Give me a second. There we are. Finished. So sorry. Disculpen el... La pausa que se... Now, we have the use of simple present. Vamos a trabajar con el presente simple. Vamos a ver acá cómo se usa el presente simple y para qué se usa. En inglés, we use the simple present. Así le vamos a llamar el simple present. Y otros, en otros libros ustedes pueden ver que dice present simple. It's the same thing. Es la misma cosa. ¿Ok? Es exactamente. Se puede escribir igual en ambas. Present simple and simple present. ¿Se puede escribir igual? Ya, es la misma cosa. No importa. Lo que pasa es que los libros a veces lo cambian. Entonces a mí me gusta mencionarlo desde el inicio para que tengan eso claro. Ahora, les voy a explicar. Vamos a escuchar y luego le voy a ir pausando para que ustedes vayan haciendo preguntas. ¿Ok? Este es el ejemplo que nos pone el libro. Vamos a ver affirmative and negative statements with present simple.
Okay. Now, first, we are going to see affirmative statements. Okay. In the affirmative statements, we have a formula. The formula is going to be the subject plus the verb plus the complement. That's what we have. Subject, verb, complement. Si se fijan, es la misma fórmula que utilizábamos antes. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en este caso? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener en este caso con esta parte del verb? La diferencia es que los verbos que vamos a utilizar acá no solamente es un verbo, el verbo to be, sino que es un verbo de acción. Es un verbo que me va a decir una actividad, una acción, un sentimiento o algo que se está haciendo. ¿Ok? That would be the difference. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, in my case, I drink water. ¿Cuál sería el verbo aquí? Sería drink. I drink water. Right? I drink water. ¿Cuál sería el sujeto? El subject de esta oración, ¿cuál crees que sería? I. Very good. ¿Y cuál sería el complement? Water. Very good. It would be water. If I have this, the complement will be water. Very good. I drink water. Esa sería una forma afirmativa de utilizar el simple present. El simple present lo vamos a utilizar, por ejemplo, para describir rutinas, cosas de las que hacemos todos los días. Por ejemplo, algo que yo hago todos los días es I take a shower. Right? I take a shower. Right? Then I have the verb, take. And the complement is a shower. ¿Qué creen que es a shower? Busquen en su diccionario ahí rapidito que es shower. Bañarse. ¿Ah? Bañarse. 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 Okay. Okay. Entonces, yo me baño. I take a shower. Right? Es algo que yo hago todos los días. Primero Dios que todos lo hagamos todos los días. I take a shower. ¿O puedo decir? Esas oraciones con I. Luego yo puedo tener. I. Comb my hair. I comb my hair. Very good. I comb my hair. Okay. I comb my hair. Mostly yours, right? I comb my hair. ¿Cuál es el verbo que me está denotando una acción? Comb. Comb. El complement, my hair. Y el subject. I. Very good. En este caso, estamos trabajando prácticamente con el subject pronoun I. ¿Verdad? Ahora, si ustedes se fijan bien aquí, tenemos I subject pronouns que nos van a, que van a ir juntos en el simple present. ¿Cuáles son los subject pronouns que vamos a tener juntos? Y que no va a haber ningún, hay algo que vamos a ver en el simple present que va a ser bastante importante. En este caso, el subject pronoun que no va a cambiar va a ser I, you, we, puedo tener también they. They study English. ¿Cuál es el sujeto? They. They. What is the verb? Study. 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 ¿Cuál es el complement? English. English. Very good. Si ustedes se fijan en estos ejemplos, el verbo no sufre ningún tipo de cambio. Es decir, que el verbo se queda en la forma infinitiva, así tal y como lo pronunciamos. Drink, take, come, study, write or type. Por ejemplo, type en la computadora, right? Y el verbo aquí no tiene ningún cambio. Sin embargo,
Estamos hablando solamente de la forma afirmativa, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los subject pronouns que nos faltan, chicos? Que no están aquí. ¿Cuáles son los subject pronouns que nos faltan? He, she. He, she. Very good, very good, very good. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer algo. Porque cuando tenemos he, she, and he, y yo le prometo a usted que se la voy a devolver sana y salva. Póngale mute a su micrófono. Ok. Yo le aviso, sí señor. Hasta luego, señor. Ok, ya le puse. Cuando tenemos estos he, she, and it, para el simple present le vamos a decir third person singular. ¿Por qué? Porque nos tenemos que recordar de ellos tres. Estos son las third person singular y que en el simple present tienen un pequeño cambio, ¿ok? El verbo va a sufrir un pequeño cambio cuando los tengamos a ellos tres. Eso es bien importante que se recuerde. Entonces, acá, si ustedes se fijan, el verbo queda en su forma infinitiva, no hay ningún cambio, no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, acá tengo y digo, Briseida, drink water, ¿right? Briseida, what subject pronoun is Briseida? De esos tres. She. 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 Very good. It's she. She. Very good. Entonces, acá, right? El verbo sería verb in third person singular. El verbo en tercera persona del singular. ¿Ok? Verb in third person singular. Ese que es importante. Que lo recordemos. ¿Ok? Verb in third person singular plus the complement. ¿Right? El verbo en tercera persona del singular tiene unos cambios. Por ejemplo, acá, en el simple present, a la mayoría de verbos lo que hacemos es que le agregamos la letra S. Entonces vamos a decir, ya no vamos a decir she drink water. Tenemos que decir she drinks water. She drinks water. Okay? Water. Now, in this one, if we change it to you, right? And I want to say, for example, he takes a shower. He takes a shower. Okay? Cuando tenemos it en el third person, en el simple present, casi no utilizamos it porque es para animales o cosas, ¿verdad? Y un perrito no se peina solo, un perrito o un animal no estudia inglés, entonces a menos que sea en caricatura, ¿verdad? En los cartoons. De lo contrario, siempre utilizaríamos acá, por ejemplo, he. He combs, por ejemplo, puedo decir, ah, oh, mi esposo, he combs my hair. My husband combs my hair. Por ejemplo, he studies English. Miren este verbo. En este verbo, todos los verbos que terminan con una consonante. Yes. De todos los verbos que terminan con una consonante, que sería la letra D en este caso, más la Y, en este caso lo que hacemos es que eliminamos la Y y le agregamos I, E, She studies English. Okay? She studies English. Entonces tenemos estos, en estos verbos, siempre que tengamos he, she, or it, va a haber un cambio in the third person singular. Okay? Tenemos otro tipo de verbos. Hay verbos que terminan con la letra O, por ejemplo. ¿Cuál es un verbo que termina con la letra O? Es el verbo ir. Entonces, podemos decir, he go to the school. Él va a la escuela, right? He go to the school. ¿Cuál es el verbo? Go. Go. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Go. Cuando tenemos un verbo que termina en O, lo que hacemos es que agregamos la E y la S. Okay? He goes to the school. He goes to the school. Y esas son prácticamente como las reglas más esenciales
que tenemos cuando tenemos third person singular. A la mayoría de verbos solamente le vamos a agregar la S, pero hay casos especiales como este. Y como este, que le tenemos que quitar y agregar o agregar dos letras más. Entonces, ¿qué pasa con estas? Si tenemos consonante más la Y. Delay. We delete the Y and then we add IES. Right? Por ejemplo, si tengo este verbo, cry. Miren, tengo una consonante y la Y. ¿Cuál sería acá? Cries. Very good. It would be cries. She cries for her husband. She cries for her boyfriend. He cries for her girlfriend. Right? ¿Entendemos esta parte hasta el momento? Yes. ¿Entendemos esta parte esta parte? Yes. Yes? Are you sure? Yes. Okay, very good. Yo tengo una consulta en, en esa parte, en la anterior. In this one, okay? Go ahead. Sí, donde dice, we comb my, my hair. Ahí sí puede ir, we comb my. We comb, or we can say, we comb our hair. Mm. We comb our hair. Okay. Puede decir my cuando dice they, por ejemplo, they comb my hair. My sisters, for example, my sisters comb my hair every night. Okay. Mm-hmm. Very good. So I have this and I have this. Any other questions? Very good, Mariela. Thank you. Another question? No. No? Solo Mariela? No. Thank you. You're welcome. Okay. So now, let's take a look at the negative form. En la negative form, que vamos a utilizar, se lo voy a poner acá. En la negative form, vamos a utilizar auxiliares. Auxiliary verbs. Okay? We're going to use auxiliary verbs. What are going to be those auxiliary verbs? We're going to have do, and does. Okay? Estos dos los vamos a utilizar cuando tengamos formas negativas o preguntas. When we have negatives or questions. That's what we're going to do. Okay? So when we have a negative, right? What are we going to do? En este caso, vamos a poner acá. En estos subject pronouns solo vamos a utilizar do. Okay? Y en la negativa vamos a utilizar subject plus do plus not plus the verb. Okay? So what would be the answer here? I do not drink water. Esta es mi mamá, sí, sí, mamá. I do not drink water. Okay. No tomo agua, no me gusta. No me preguntan por qué. Okay, I do not drink water. What would be the second example? How can I put in this example? I do not take a shower. I do not take a shower. I don't like water. Okay, and the last one? I don't know. I comb my hair. I did not comb my hair. Very good. Very good. And it's the same with the other subject pronouns. It's going to be the same thing when we have the other subject pronouns here. You do not take a shower. We do not comb our hair. Somos Rastafaris. They do not study English. They study French. Okay. Esta es para la forma negativa. Si se fija, es la misma fórmula. No alteramos el orden de cada elemento. Solamente agregamos algo a la fórmula que estamos creando. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Yes. 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 Okay, yes. Very good. Yes. Let's go to the next one.
In this one, ya utilizamos do. ¿Cuál es el que nos hace falta utilizar? Does. Very good. Does. Y does se va a utilizar solamente con estos tres. He, she, and it. No con ningún otro. Con estos tres y con... Uy, permítanme que vamos a dar duplicar para... Con Peter. Very good. Okay. We go with negatives. Para negativos y preguntas, ¿ok? So we go with the negative part. Si en esta parte lo pusimos acá, antes del verbo, ¿cuál sería la fórmula para esta parte? Marielos, Carla Marielos. Subject. Subject must be. No. Subject plus third person singular. Does not. Does verb plus does not. Very good. Aquí. Va en la misma posición que va en el otro. Fíjense acá. Fíjense acá como dice. Subject plus do not plus verb. Acá tenemos que llevar exactamente lo mismo. Subject plus does not plus verb. Pero ya no sería el verbo en tercera persona singular. Ya no. ¿Por qué? Porque ya lo vamos incluyendo en el does. ¿Ok? Cuando, como ya lo incluimos en el does, ya no lo vamos a incluir en el verbo. Entonces viene el cambio acá. Fíjense bien lo que voy a hacer. Vengo e incluyo does not. She does not. Not. Y le vamos a quitar la S. She does not drink water. ¿Por qué? Porque la S ya va acá. Ya va en el auxiliar. Recuérdense que el verbo do es un verbo. Do. Y como está en tercera persona, ya le estamos agregando la S. La regla de la S. ¿Se recuerdan que acá les dije que el verbo tenía... perdón, estaba... Acá, los verbos que terminan en O, se les agrega IS. Es el caso de do. Se le agrega... El verbo es do. En tercera persona, le tenemos que agregar S. Das. Ok, das. Ya se nos vuelve das. Very good. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para este? He does take a shower. He does not take a shower. He does not take a shower. Take a shower. Take a shower. He does not. Does not come my hair. My hair, for example. My hair. En esta, she does not. He does. He does not. Study. Study. Exactly. Volvemos. Fíjense aquí. Ya volvemos otra vez al verbo de la forma infinitiva. Study English. English. The last one. He does not go to school. Very good. Very good. Okay. Very good. Vamos a hacer algo. Una tarea para mañana. Bueno, vamos a empezar ya. Mejor dicho. Vamos a empezar. Puede volver a poner la pantalla, por favor. Can you see? Can you see? Yes. Okay, very yes. good. Yes. Okay, so what are we going to do? I need you to think of one example para cada una. Necesito que piensen ahorita. Tenemos 5 minutos, suficiente tiempo. Pensemos un ejemplo con positivo, con estos, con negativo, con do. Positivo con third person y negativo con third person. ¿Ok? Pensé, o sea, tendríamos que tener 4 ejemplos por el momento. Les voy a dejar tomar un screenshot de lo que estaba haciendo. No. Tomaron
tomaron yes. Notas? Yes. Sí. Yes. Sí, solo Madale. Okay. ¿Los demás tomaron notas? Yes. Sí. Yes, okay, very good. Entonces, creemos un ejemplo para cada uno. Affirmative, affirmative, negative with do, negative with doesn't, and the affirmative form with third person singular. Pueden utilizar los mismos verbos que hemos utilizado, no hay problema, pero quiero escucharlos a ustedes. Pueden decir, Wendy studies science, por ejemplo. Right? Wendy estudia ciencia. Wendy studies science. Wendy doesn't study science. Okay, let's continue. I think we need. I found he Do you finish your examples? Are you using two examples? Not yet. Not yet? Veamos qué sorpresa tenemos. Veamos. Equivocamos. No importa. Quiero escuchar por lo menos un ejemplo de cada uno antes de irnos. En lo que hacen el ejemplo, yo paso la lista. Así que pongan su gusto. No. Susana Guadalupe Acosta de Cruz. Presente. Wendy Joana Ruiz González. Presente. René Alonso Madrid Escalante. Presente. René Alfonso, perdón, René. Jennifer Madali Hernández Mejiva. Presente. Eric Macario Pérez Ramírez. Eric Macario. Briseida Mabel Avilés Zelaya. Presente. Fausto Antonio Landaverde López. Presente. Carla María Luz Guevara Cayena. Presente. Wendy Yesenia Arita González. Presente. Edwin Antonio García Hernández. Presente. Edwin. Presente. Thank you, Wendy. Rosa Elena Figueroa. Presente. Jessica Joana Guardado de Medrano. Alexander de Jesús Palma. Pedro Ernesto Quijada Zelaya. Mariela de Los Ángeles Alvarado. Presente. Carla Ariacet Colocho de Parada. Abel Edgardo Martínez Hernández. Presente. Eleani Alejandro Natillo Rivera. Presente. Walter Mauricio Morales Araujo. Presente. Perfect. Thank you so much. And now, let's listen to your examples. Antes que se vayan, necesito escuchar sus ejemplos. I eat meat. No sé cómo se dice carne, teacher. Yeah, that's perfect. I eat meat. Meat. Hagamos, lo voy a ir escribiendo aquí en el chat para que las tengan ustedes también. I eat meat. Briseida. She doesn't cook. She doesn't cook. That's me. I don't cook. No me gusta. She doesn't cook. And Sylvia doesn't cook. Okay, very good.
Another one. Ahí se las estoy poniendo en el chat, después las pueden copiar y tenerlas como ejemplo. Teacher. Yes. I study 5 days a week. Okay, I study 5 days a week. 5 days a week. Wonderful. Perfect. That's perfect, okay. Natalia. Okay. Susana? Yeah. Oh. Susana? She plays basketball. She plays basketball. Perfect. I do not make the work. I do not make the work. The work. Okay. What work? Okay, very good. Carla Marielos? She roams in the park. She? Roams. She runs in the park. She runs. Okay. She runs in the park. Okay, very good. Me faltan ahí. She rooms in the park. Sí, ese ya me lo dijo María. Sí, 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 lo estaba leyendo. Lo estaba leyendo. Ah, ok, ok. Pausa. She students English. She studies engineer. No. What else? English. Okay, it's okay. She studies English. Okay. I do not read a book. I do not read a book. I do not read good. No lee bien. Read book. Oh, I do not read books. Ah, books. Okay. Why not? Books are awesome. Edwin, what's your example? Wait, he doesn't clean his room. He doesn't clean his room. His room. That's a very lazy person. Okay. He does not work. He does not work. Okay. He does not work. Teacher, me falta Jennifer Madali y luego Mariela. No sé si sería I like a dance. I like to dance. Okay, very good. Okay, Mariela. To dance. He drinks a coffee cup. He drinks a cup of coffee. Cup of coffee. Alexander goes to the beach. Coffee. Alexander goes to the beach. Very nice. Coffee. We don't. Fausto, me falta Fausto. She doesn't dance hip hop. She doesn't dance. Hip hop. Y la última que me falta es Wendy Joana. Falto yo, profe. She does not. Falta Alfonso. No me hablen de un momento porque me confundo. Pero me lo voy a poner en mute a una persona de aquí. Ok, ya. Dígame, Eliani. No, Eliani ya estuvo. Wendy Joana. She does not beautiful. Oh. Pero en este caso sería el verbo to be. She is not beautiful. She is not beautiful. Ese ya no sería simple present. Tenemos que utilizar un verbo que me diga una acción. ¿Ok? Ok. Ok. Veamos acá, Alfonso. He does not play football. He does not play football. Ok. Football. ¿Y Walter Mauricio? I love my girl. I love my girl. I love my girl. I love my girl. So let's see. I love my girl. Very good. So those are the examples. Copy the examples, please, because those are very nice examples. That's a lot of vocabulary. Es un montón de vocabulario que ustedes solitos han creado. Okay. Copien los ejemplos. Denle copy paste. Y alguna pregunta la vamos a resolver mañana. Okay.
son las 16. Nos vemos mañana. Recuérdense, mañana les vamos a enviar la lista. Si alguien tiene una pregunta de 10 a 11, se puede quedar con base en su lista y en su horario. ¿Ok? Ok. Perfect. Have a beautiful day. Night. Have a beautiful night. Bye-bye. Night. 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 Bye. 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 Bye.